Hola a todos, os doy la bienvenida y comenzamos. Cubrimos las cejas con un pegamento escolar y dejamos secar. Con este lápiz en tono blanco de NYX, vamos a comenzar a dibujar toda la cara. Como vais a ver en la imagen, son muchas líneas, pero tranquilos que no os vais a perder. Como veis, son bastantes líneas, pero no se desesperen porque es una especie de plantilla para después rellenar. Ahora, a continuación, vamos a coger el Jumbo en tono Milk de NYX y con un pincelito plano vamos a ir rellenando todo el dibujo que hemos hecho anteriormente. Es un poquito tedioso, pero, gente, el resultado es muy, muy bonito. Vamos a coger esta paleta de contornos en crema de NYX y vamos a coger el color más oscuro para rellenar los espacios que han quedado, que no es el blanco, obviamente. Aquí veis un poquito cómo va quedando el resultado. Y gente, para las partes más pequeñitas o para las esquinas os recomiendo usar este pincel que estoy utilizando, que es un biselado. Es muy cómodo y hace unos trazos perfectos. Por supuesto, ya conocéis esta paleta de contornos en polvo y voy a coger el tono más oscuro para ir sellando todas las partes que hemos hecho en tono marrón. Lo que decía antes, gente, es bastante trabajo, pero es un resultado precioso. De esta paleta voy a utilizar el color negro y vamos a ir en todas las esquinas dando efectos de oscuridad. Bueno, de esta paleta, que seguro que la conocéis, que son estas que tienen tachuelitas de NYX que son súper bonitas, vamos a utilizar este tono rojizo para utilizar en las partes centrales para dar unos puntos de luz.
este eyeliner negro, el líquido de NYX, vamos a ir perfilando las esquinas de las partes oscuras para dar más sensación de profundidad. Vamos a repetir el proceso anterior, en este caso con el eyeliner blanco en líquido, también de NYX, pero en las zonas blancas, por supuesto. Y por último, vamos a fijar el maquillaje con este fijador en spray de NYX Long Lasting. Gente, os super quiero. Muchísimas gracias por estar ahí.